Buenas tardes gente, ¿cómo están? Yo soy Rad de Mexican Gamer y bienvenidos a otro video de pelea Pokémon Wi-Fi RXY, versiones XY. Esta pelea es contra Cameo y creo que ya me había enfrentado a él en un video pasado, pero la verdad no me acuerdo. Entonces, volví a cambiar mi equipo. Sí, ya les había comentado yo que me gusta cambiar los equipos porque de repente duro mucho con uno y me aburro, o duro poco y me aburro y cosas así. Entonces, me gusta estar ciclando algunos Pokémon. Algunos, no todos, obviamente Galvántula sí está conmigo desde el principio. Pero bueno, podemos ver que el equipo de Cameo tiene a Klefki, Ferrothorn, Talonflame, Garchomp, Aegislash y Gardevoir. Entonces, dos Pokémon a los que les tengo mucho, mucho miedo es Talonflame por Braveheart con prioridad y Garchomp por la posible Choice Scarf. Y aparte Klefki, porque pues, Klefki es un dolor de cabeza. Tanto cuando lo utilizo yo como cuando lo utiliza alguien más. Entonces empieza Klefki, obviamente. Y me doy cuenta que va a empezar a poner Spikes. Y yo dije, bueno, si él pone Spikes, yo pongo Sticky Web. No importa. Y como él tiene Prankster, va a ser primero. Y yo pensé que iba a poner las tres capas de Spikes. Pero como al turno siguiente ataque primero, al parecer él iba a utilizar Foul Play o algo así. Lo bueno es que fue un critical hit y me deshice de él en solo Thunder. Ahora sale Garchomp y gracias a que cayó el Sticky Web voy a ser más rápido que él. Decido quedarme. ¿Por qué? Porque mi Focus Sash está intacta, así que obviamente voy a resistir cualquier ataque que quiera utilizar contra mí. Y bueno, yo quiero hacerle la mayor cantidad de daño posible. Utiliza primero un Dragon Claw y el turno siguiente utiliza Crunch, nada más para terminar de... Ah, perdón, para deshacerse de él. Al turno siguiente viene Feraligatr, Feraligatr, que creo que así se pronuncia. Y utilizo Ice Fang en lugar de utilizar Dragon Dance, porque estaba pensando, bueno, si utilizo Dragon Dance y él no cambia a Pokémon, estoy frito, porque me puedo utilizar un Earthquake, un Outrage y deshacerse de mí. Y fue lo bueno porque me hubiera gastado un turno. Y al turno siguiente hubiera utilizado Ice Fang. Después viene Ferrothorn y tengo que cambiar, obviamente. Así que, bueno, no importa. Ahora, como viene Ferrothorn, estaba previendo ya sea Power Whip, que es lo que usó, o una Stealth Rocks. Así que aproveché para cambiar a Charizard. Y bueno, yo estaba completamente seguro de que él iba a cambiar. ¿Por qué? Pues porque no quiere perder a su Ferrothorn de un solo golpe. Y por eso utilicé Air Slash. Al turno siguiente yo utilizo Dragon Pulse porque dije, bueno, él probablemente, ya vi que tiene Leftovers y que ese Air Slash no hizo tanto daño. Entonces tal vez sea un Talonflame que no está completamente invertido en ataque. Así que un par de buenas predicciones, algunas jugadas un poco riesgosas, pero han funcionado. Sí, el que no arriesga no gana, ¿verdad? Y el turno siguiente me evoluciona a Mega Gardevoir. Yo utilizo Flamethrower y consigo la quemadura. lo cual no importa demasiado. Sí importa porque va a estar recibiendo daño residual, pero no importa porque pues no utiliza ataques físicos. Y gracias a la quemadura consigo bajarlo hasta la zona amarilla. Entonces, obviamente un Bullet Punch de Lucario normal incluso va a ser más que suficiente. Y yo elijo Mega Evolucionar. Ay, perdón. Y utilicé Shadowclaw porque es súper efectivo. Así que, y en caso de que él fuera a cambiar, que era lo más probable, ¿verdad? Para pegarle a cualquier cosa que entrara. Ahora viene Ferrothorn. Que, bueno, normalmente trae Rocky Helmet y trae las Iron Barbs. Entonces, él utiliza Payback. Obviamente no me va a hacer mucho daño porque es resistido. Yo aproveché porque sabía que él lo máximo que podía hacer era utilizar, no sé, Stealth Rocks o Leech Seed.
Entonces yo sabía que no iba a poder hacer mucho contra mí y aproveché ese turno extra para utilizar Sword Stance y al turno siguiente usar Close Combat. Ahora viene Aegislash. Y Aegislash es un problema porque probablemente pueda derrotarme con un Shadow Sneak ahora que mi defensa bajó por el Close Combat. En este turno, aquí sí me confundí por completo. Utilicé Shadow Claw en lugar de utilizar otra vez Sword Stance. Sí, fue un misclick, la verdad. Yo estaba pensando, ¡no! ¿Qué te pasa? Ah, pero bueno. De todos modos, pues le hice una buena cantidad de daño, ¿verdad? Mínimo. Y ahora sí, viene Tauros. Él obviamente va a utilizar... ¿cómo se llama? Sí, King Shield. O bueno, eso es lo que estaba pensando. Y de todas maneras, como Earthquake no hace contacto físico, pues utilice King Shield o no, no me importa. Pero al parecer decidió utilizar Sacred Sword otra vez. Y no alcanzó, ¿verdad? Obviamente, porque Tauros es bastante rápido. Tiene una velocidad bastante decente. Turno siguiente, entra Gardevoir. Yo vuelvo a utilizar Earthquake porque sé que es más que suficiente para derrotarlo. Es Critical Hit. La verdad no creo que haya importado. Estoy seguro que no importó, la verdad. Y derroté a Kameo. Entonces, aquí de hecho, un segundo misclick. Yo quería utilizar Giga Impact para terminar la pelea otra vez con Tauros Giga Impact, pero volví a picarle donde no era y bueno, no importa, de todas maneras Tauros tuvo la oportunidad de volver a cerrar la pelea y eso fue todo. Entonces, yo soy Random Mexican Gamer, ojalá les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Hasta luego y pásenle chido, gente.